911. Número de emergencia. Ya sabemos que lo primero que yo debo hacer cuando llego a una escena es valorar y asegurar el área. Recuerden, yo me identifico, digo, hola, mi nombre es tal, yo estoy capacitado en este tema. Por favor, ¿quién de ustedes sabe actuar ante este tipo de emergencias? ¿Quién de ustedes ha recibido capacitación? Todo el que no esté capacitado, por favor, se retira. Deleguen funciones. Si usted es la persona que tiene que llamar al número de emergencias, por favor, recuerde decir la nomenclatura, calle con carrera, el punto de referencia, está cerca al sitio tal. Debes reportar cuántos lesionados hay, de los lesionados, cuántos lesionados están conscientes, cuántos están inconscientes. Reporta si hay peligros asociados a la escena. Pero hay algo muy importante que antes no les había dicho y es a dónde llamar. En muchísimos países existe el número de emergencias 911. Este número de emergencias aplica para muchísimos países, pero cada país tiene su propio número de emergencias. En muchos países este número no está bien estandarizado. Si usted no conoce el número real de la estación del servicio de emergencias más cercano, probablemente se demore mucho la ayuda. Yo, por ejemplo, les he dicho a mis padres que si ocurren una emergencia, llamen directamente al organismo de bomberos más cercano. Y les di el número y lo apuntaron en el celular y lo compartieron en el grupo de WhatsApp y lo tienen en la nevera, de forma tal que si ocurre una emergencia, ellos sepan a dónde llamar. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Si vas en el carro, vas en la moto, llegas a un peaje, guarda el tiquete del peaje. Generalmente, en los sitios donde hay concesiones viales, donde hay peajes, está el organismo de emergencias encargado de esa vía. Si ocurre una emergencia, lo primero que deben hacer es al número de emergencias. Otra recomendación muy importante, si sus padres ya son adultos mayores o ya tienen alguna condición que son propensos a sufrir ciertas enfermedades, es muy bueno que dentro del plan de emergencias familiar tengan cada uno de sus familiares el número de emergencias local, el número del hospital que los atiende a ustedes más cercano. Nosotros nos ha sucedido que llegamos a la escena donde hay un accidente, donde hay una persona que sufrió un ataque cardíaco, y cuando llegamos muchas veces las personas nos han dicho, llegaron tarde. ¿Cómo que llegamos tarde? Nosotros nos demoramos 4 minutos. ¿Por qué nos está diciendo que llegamos tarde? Llevamos más de una hora esperando. Yo me tomé un segundo y le pregunté, señor, por favor, dígame usted dónde llamó. Desafortunadamente, en esa situación, el señor que llamó al número de emergencias llamó a un número equivocado, donde se demoraron en contestarle, donde se demoraron en tomar los datos, donde se demoraron en hacer un despacho cruzado hacia un municipio aledaño. Entonces, la consecuencia de no saber el número de emergencias y que tu familia no sepa el número de emergencias es que se va a retrasar el tiempo de respuesta. Y tiempo de respuesta ante una parada cardíaca, ante un atragantamiento, ante una hemorragia, ese retraso te puede significar la vida. Entonces, por favor, sé muy consciente de la importancia del número de emergencias. Nos vemos en el siguiente módulo. Número de emergencia. 911.